Bueno, pues tenemos que aparcar la información del Mundial, la información del fichaje del Sevilla, de la segunda incorporación, para hablar ahora de SFC, el periódico del sevillismo, que el próximo sábado va a volver a ver la luz y lo va a hacer además, para todo el que lo desee, con una gran sorpresa. Porque nosotros, mejor que contarlo yo, lo va a hacer nuestro compañero y redactor jefe del periódico, Manolo Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Javi. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Te lo cuento porque, hombre, va a salir SFC periódico, del que ahora también hablaremos algo si quieres, pero sobre todo también va a salir con un gran anuario por solo 1,95, amén del periódico, y en el que el sevillista va a encontrar absolutamente de todo. Efectivamente, es la idea que tenemos, ofrecerle a los sevillistas, además de lo que es el periódico en sí, pues otro tipo de contenidos que les van a llenar y sobre todo que sirvan para el coleccionismo. Como tú bien dices, salimos el próximo sábado con una extensa y profunda entrevista al técnico del primer equipo, Antonio Álvarez. Es el tema fundamental del periódico, además de otras muchas más cosas. Pero como tú bien dices, sacamos por segunda edición consecutiva el anuario de la temporada, una campaña que yo creo desde luego que es para recordar por cómo ha terminado, ¿no? Con esa victoria en Almería, clasificación para la Champions y título de Copa, y lo podrán adquirir los sevillistas, pues eso, por tan solo 1,95, además de la compra del periódico, de regalo además. Un CD con el audio de todos los goles de la temporada, cantados por Jesús Alvarado, por Alberto Moreno, en fin, por todos los que hacéis Sevilla Fútbol Club Radio. Así que yo creo que una buena oportunidad para recordar y revivir todo lo que ha sido la campaña. Si te parece, vamos viendo imágenes de lo que es el anuario. Te cuento, vamos a ofrecerle, además de una carta del presidente, un análisis de lo que ha sido cada competición, Champions, Liga, Copa y pretemporada, y además partido por partido, con todas las estadísticas, todo lo que fue el encuentro, todo lo que sucedió, las incidencias. En fin, yo creo que la segunda edición, porque ya la primera la sacamos en 2009, de lo que ha sido una temporada que al final para enmarcar. Ahora comprenderán ustedes por qué le preguntaba cómo estaba al principio, porque para hacer un anuario de estas características el trabajo es arduo y son muchas horas, porque son muchas nimiedades, pueden parecer muchas tonterías, pero sabemos que hay mucha gente amante del coleccionismo y hoy en día, gracias a Dios, hoy fallas en 5 minutos o menos, cojo a un jugador y seguro que hay alguien que lo maneja, Pues ¿no? seguro. Y esto es un trabajo importante el que se hace, lo que vengo Efectivamente, refiriendo. hemos intentado ser lo más rigurosos posibles con los datos, sobre todo por eso, ¿no? Porque va a ocupar un lugar destacado en la librería de cualquier coleccionista del Sevilla Fútbol Club y es lo que se ha intentado. Como tú bien dices, hay que tener mucho ojo con esos datos que se dan. Son 74 páginas las que les ofrecemos a los sevillistas a todo color y en un papel de alta calidad, y yo creo que van a estar satisfechos. Ya en la primera edición, el anuario tuvo una grandísima acogida entre los sevillistas y esto nos ha llevado a que ya lo convirtamos en algo que cada temporada, a final de la campaña, pues los aficionados del Sevilla puedan estar esperando que lo saquemos a la calle. ¿De qué extensión estamos hablando? ¿De qué número de páginas tiene el anuario? 74 páginas son las Madre que mía, vamos a sacar. 74 páginas. Yo creo que una pequeña guía marca, ¿no? Para que nos entiendan aquellos No, aficionados porque al por fútbol. 1,95, desde luego, bien merece la pena, ¿eh? Efectivamente, y luego además, si te dan de regalo el CD con el audio de todos los goles de la temporada, yo creo que es un regalo más que completo. Más de una vez yo tengo la oportunidad de ponerlo en el coche. Hay veces que uno se pone nervioso, se pone a recordar. Yo se lo recomendaría a muchos sevillistas lo del CD con los goles de la temporada porque es muy bonito Yo también. creo que es uno de los mejores acompañantes de viaje, ¿no? Porque además, por muy largo que sea el viaje, con todos los goles que ha hecho el Sevilla, eso puede durar 2 horas prácticamente Efectivamente, es que el además CD, es que hemos ¿verdad? marcado muchos goles. Por eso digo, 2 horas o más, Y ¿no? además habrá muchos goles de los que sabemos quién los ha marcado, en qué momento, pero quizás no de dónde viene la jugada, quién se lo ha hecho a quién, cómo empezó la narración. Y además con la emoción que cantan pues, nuestros locutores de Sevilla Fútbol Club Radio, pues fíjate cómo tiene que ser. Y que cuando hay un partido importante, yo creo que a todos nos ha pasado, a todos los que nos gusta este deporte, ¿no? Que llegamos y nos vamos a internet rápidamente a ver si hay alguien que tiene colgado los goles, por ejemplo, el de Rodri o los de la final de Copa. Yo por lo menos lo he hecho, ¿no? Por eso lo hago extensivo y yo creo que la verdad, y además nunca mejor dicho, es un regalo, porque por 1,95 se llevan dos auténticas joyas y aparte no nos podemos olvidar, lo decías tú al principio, para cerrar este tema, la amplia entrevista al entrenador del Sevilla. Ya hemos visto la del presidente, hemos visto la de Monchi y ahora la de Antonio Álvarez, que hombre, nada más que sabiendo quién da la entrevista, debe ser de lo más jugosa. Efectivamente, nuestra compañera Lidia Cárdenas es la que tuvo la oportunidad de charlar largo y tendido y tranquilamente, como concede las entrevistas Antonio Álvarez con SFC Periódico, para analizar. Además, hemos escogido este momento
para darle tiempo a que vaya construyendo la plantilla, a que el técnico se sitúe, a saber lo que quiere. Fíjate que ya han llegado dos refuerzos, que ya sabemos lo de Javi Navarro. Parece que este Sevilla, más que el de la temporada pasada, es más de Antonio Álvarez. Estamos prácticamente a un paso de comenzar la pretemporada y él pues va a explicarle a todos los sevillistas a través del periódico qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que pretende, y que esperemos que le salgan bien las cosas, ¿no? Desde hace algún tiempo ya, Manolo, cambiamos un poquito de tercio, si te parece. Se viene pues haciendo el tema, para sobre todo para beneficiar un poquito a los fieles de SFC, el periódico del sevillismo, el tema de la suscripción al periódico, ¿no? Y, uh-huh. Bueno, pues estamos en época, ¿no? Vuelve a salir las noticias y cuéntanos un poquito qué novedades hay. O yo creo que es mejor, para aquel sevillista que no lo haya hecho nunca, partimos de cero y cuéntale al sevillista qué tiene que hacer, qué ventajas tiene y demás acerca de la suscripción. Bueno, pues además de la anual, que es la que, bueno, muchísimos miles de sevillistas tienen ya, ya además en esta nueva promoción hay muchos que se están poniendo en contacto con las oficinas de marketing y del Sevilla Fútbol Club para realizarla. Hemos sacado una semestral, va a comprender del 1 de julio al 31 de diciembre, el precio es 39,95, y a todo aquel sevillista que se suscriba, ¿qué ventajas va a tener? Bueno, pues muchísimas, pues va a tener todas las promociones, va a tener el periódico, según él quiera, en su propia casa o con su talonario de ticket en el kiosco más cercano. Además de regalo, va a tener la bandera de la final de la Copa del Rey, que yo creo que también es un buen detalle, y con todo esto, como decimos, va a ser desde el próximo 1 de julio al 31 de diciembre. Calculando que salen dos periódicos prácticamente a la semana, sale ganando el sevillista. Se trata de que lo tengan de la forma más cómoda posible, y tienen además varias formas los sevillistas de hacerse con él, de suscribirse al periódico. Una es acudiendo directamente a la oficina de atención al sevillista, otra es enviando un correo a suscriptores@sevillafc.es, y otra es llamando a un número de teléfono habilitado a tal efecto, que es el 902 20 25 35, al que se puede llamar, como digo, se puede acudir, se puede mandar un correo y ya te hace suscriptor del periódico con todas esas ventajas para cada día de partido y demás, pues no tener que estar andando buscando el periódico ni más, sino que te levantas en casa por la mañana cuando juegues un sábado o el domingo, o cuando juegues un domingo o el lunes, y ya te lo han traído a casa a primera hora para que lo tengas. Que no, pues lo tienes en el kiosco. Sobra decir que cuando año tras año van saliendo estas suscripciones, que el sevillismo es consciente de estas ventajas que estás comentando y es fiel al periódico, y el éxito lo veis reflejado temporada tras temporada, ¿no? Porque si seguís haciéndolo es que hay respuesta, ¿no? Efectivamente, es algo que incluso sorprende, porque todos sabemos la época de crisis en la que vivimos, cómo están los periódicos en estos momentos en cuanto a ventas, pero ese periódico se mantiene, incluso recibe el aliento de los muchos miles de sevillistas que se hacen con él, pues cada vez que estamos en el kiosco, por los contenidos, por las promociones y demás. Y también otra forma de reflejarlo es por el número de suscriptores que aún mantenemos y por los muchos que se siguen interesando por el medio. Pues Manolo, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero acerca del anuario que va a salir el sábado con el periódico, acerca de la suscripción. Yo creo que lo hemos dado todo, si no, una puntualización. Una cosita nada más, aquellos que estén muy interesados en el anuario, que hablen con el kiosquero que ellos conozcan, el más cercano, y le digan que se lo reserve, que luego, a pesar de que hay varios miles de anuarios que se están preparando para que salgan a la venta el sábado, siempre hay alguna queja de que me ha faltado, no lo he localizado, y siempre hay alguien que se queda sin él. Así que cuanto antes se reserve, más fácil lo vamos a tener todos para conseguir. Pues esa es la recomendación, y si lo dice el redactor jefe del periódico, yo le haría caso, acudiría al kiosco, tienen hasta el sábado para ir a reservarlo, y yo creo que van a disfrutar muchísimo con esta nueva obra. Así que Manolo, muchísimas gracias por este trabajo que estáis haciendo, porque yo, por ejemplo, lo voy a disfrutar a partir del sábado. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Javi. Buenas noches, Manolo.